صحراء حرة. صحراء وإسكندرية إلى القدام. Pasamortutik Euskal Herrira, Saharatik gure etxera. Pasamortutik Euskal Herrira, Saharatik gure etxera. Pasamortutik Euskal Herrira, Saharatik gure etxera. Sahara Euskal Herria ilerkita. Este es un programa que nos ha permitido durante estos últimos prácticamente 40 años mantener a la parte más vulnerable de nuestro pueblo, que son los pequeños, alejados de esas condiciones de exilio y refugio donde vivimos desde hace 44 años, y por otro lado tratar de trasladar al mundo también nuestra realidad a través de estos pequeños embajadores, de que existe un pueblo que está marginado, que está expulsado de su país, que está viviendo de la ayuda humanitaria, y demostrar también aquellos sitios donde tenemos una solidaridad muy consolidada, como es el caso del País Vasco, de la sociedad vasca y sobre todo de las instituciones vascas, que realmente es una solidaridad de la que nos sentimos muy, muy orgullosos. Venimos con vacaciones o venimos aquí para pasamos el inviernos y jugamos ahí y estuvimos en piscina en la playa y estuvimos también en su caravana y un camping y todo, y luego volvemos a la casa. Bueno, nik berangon bizinaz, da gaztetik berangon egon izen da, ba hori, Saharako umiak hartzeko joera bat, eta hori, eta izan nintzen begirale bere garaian, ludotekan, eta hori, eta gero urteak pasala, eta ja ni baputzu bete nire egoera sendotu, ba orduen esan nuen oin bai, oinik eukarten dut, eta gozo esperientzia ona, gomendagarria, eta bueno, benetan egin beharrekoa. Suroeste de Argelia son una demostración de la desidia internacional. Bagenekin familiak lortzeko arazoa zeudela, eta bueno, nire senarra juntzan lehengo urtean laguntzera Saharara uraren proiektuarekin, eta handik etorri zan ideiarekin ume bat hartzeko, eta proposatu zian, da esan gero, bueno, pentsatuko deuta. Eta erabaki dugu ekartzia. La playa, la piscina, y estuvo venido ayer de la Guadalajara, de la banda. Ba, Rio de Oro hasieran sortu zen kanpamentu moduan, eta oso kanpamentu berezia da, ekartzen dugu desgaitasunarekin zen umeak, errepresentatu kanpamentuetatik. Eta hori izan zen gure lehengo ideia, ez? Ba, aukera bat emotea ume horrei, familietara eta etorteko aukera gitzi haudeki esen horrei, zozelan handik urtetako. Y luego también para mí los niños es algo especial, porque los niños son el futuro del país. Siempre digo que cuando venga aquí, coger el bueno y dejar el malo, como en todos los sitios. Bueno, kontu hartu behar degula, oporrapakean da bi hilabete hauetan, baina beste hilabetetan, neguko hilabetetan ere lanean jardun egiten girala, familia bilatzeko, eta ez hori bakarrikan, hemen ikuste dituzun gazte guzti hauek nolabait bolondresa dira, zenbait proiektu daramate zena errefuxiatu kanpamentuetan, eta negu osoan jarduten dira zenbait proiektu desberdinakin. Zekente asko behar daulako proiektu bat aurrera aterateko, pentsau, 80-90 voluntario behar dugu zela udaro. Orduan, azkenean, sartu ginen hor batzuk laguntzeko eta azkenean geratu gara, gaur arte. Gritamos que queremos nuestro país. Sahara garbie. Sahara libre. Egoera hori berak ez luteke izango, Sahara okupatuan baleude. Alegia beraien lurran.
eta hau gertatzen badima da, da ba, berak lortu nahi dutelako autodeterminazioa eta ezin dutelako eta ba, guk parte gehala ba, ez diogu utzitzen aukera hori aurrera eramaten. Egia esan, nik uste sekulakoa, hasiera batean batez ere emateko asmotan ekarri genuen, baina nik uste neurri batez igual gehiago izan dela berak eman diguna, guk berari eman dioguna, baino. Konpartitzeko, ikusteko beste realitate batzuk, eulertzen dabe, ikasteta bizkuntza, bueno, nik uste dut oso aberasgarria dela, eta bueno, egia esan oso pozik. Efectivamente, nosotros, yo digo siempre, el que no tiene cultura le falta mucho, no tiene nada. Y para nosotros la cultura saharaui es una riqueza, lo tenemos que tener siempre. Y especialmente la canción del Sahara, no se vende, Sahara, no salgáis. Eso es una canción, es como un símbolo de la guerra, de la lucha del pueblo saharaui. Nos ayuda a preparar esas futuras generaciones para que sepan y comprendan el motivo por el que su pueblo está luchando y está resistiendo en esas condiciones durísimas, que es el vivir en un Sahara libre e independiente con nuestra explotación de nuestros recursos, que en estos momentos lo está explotando Marruecos de forma ilegal. Con esos recursos intenta chantajear y manipular las relaciones internacionales, sobre todo al gobierno de España, y trata de alargar y ahondar más en el sufrimiento del pueblo saharaui. Honek frenorik gabe aurrea joan behar du. Gogorra da, esatea zaila dela, eta batzutan, ba, ez dakit, pentsatzen duzu, ba, hau lortuko da noizbait, baina ala eta berean esaten dut bai, saiatu behar dugu eta egoera hau aurrera atea beharra da.